Estimadas amigas, amigos del oriente.net, hoy estamos realmente felices, contentos, porque tenemos una extraordinaria visita. No la esperábamos, pero aquí está, y la verdad es que ha sido una inmensa noticia tenerte aquí. María Reina, bienvenida. Por favor. Muchas, bienvenida, María. Muchas gracias, y a todo el público que nos está viendo. Bueno, también es sorpresa para mí. Además, gracias. Qué bueno que sucede en estos días de Guelaguetza, porque es de alguna forma también una manera de dar al público que nos de está compartir, viendo. Como dice la Guelaguetza. A mí me encanta, qué bueno que estamos. Gracias por darte el espacio. Este espíritu se contagia, ¿no? Y ahorita que precisamente estaba viendo algunas de las canciones de este disco que va a presentar María estos días, ahorita ahí va a ir apareciendo el lugar, dónde, cómo se puede ir a la presentación de este disco. Hay una canción específica que seguramente ustedes ya conocen, que se llama Coincidir, de Alberto Escobar, ¿no? Y creo que es lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? Estamos coincidiendo de una forma extraña, pero aquí estamos, ¿verdad? Así las es. Estrellas se alinearon y aquí estamos. Así muchas es, gracias. Alguna vez yo decía que iba a estar en este programa y mira dónde estamos, aquí en este momento. Gracias. ¿Y por qué no está bien de esa canción o de un segundo nos cantas un fragmentito para ir afinando? Claro que sí, para el público con mucho cariño. Знайден на месм гажик моя набиода Каме беге махоке от нам набиода Кауанен хумах на жуин А я вазу Отза набиода Сой весина десте мун por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. ¡Ay, qué bonito! ¡Maravilla! Maravilla. Además, en ese espíritu, ¿verdad, Mariana? Además, en ese espíritu coincide que hoy es cumpleaños de un amigo muy querido que es productor de eloriente.net. Yo le voy a pedir aquí a Luis que pase, por favor, a esta transmisión en vivo y en directo para darte tu abrazo. ¡Claro que no sí! No te compramos regalo, así que tómalo además, como tú. Con mucho cariño. Muchas gracias. Para ti, muchas felicidades. Pero muchas felicidades. Gracias, gracias. Es el muchacho que está detrás de cámaras, que no se ve. Maestro, además todos aquí nos colaboramos para hacerte este obsequio también. Muy bien, muchas gracias. Muchas felicidades, Luis. Te queremos mucho, maestro. Mariana, por favor. ¿Cómo te va en la Guelaguetza 2019, María? A ver, cuéntanos. Yo supongo, entre tantos conciertos, eventos que tienes, pero supongo que te das tus ratitos para hacer, comerte la nieve que te gusta, echarte el mezcalito. Cuéntanos, ¿qué te gusta hacer cuando te das tus escapadas en nuestra ciudad? Llevo 2 semanas aquí en Oaxaca y el mezcalito, sí, que no claro. puede faltar. El
elote con chapulines. ¡Ah, qué rico! Ya tenemos hambre. ¿De los del llano o de los del Zócalo o los que se te atraviesen? Los que, bueno, aquí en el Zócalo son muy buenos. Sí, que sí, los recomiendo mucho. Además las filas son enormes. Mole. Las filas, el mole. Puede ser enchilada, puede ser con pollito, no, sí, tamales, muchas. Ay, digo, son muchas cosas aquí en Oaxaca y los estoy disfrutando mucho. También ya fui a mi casa a disfrutar, claro, la cocina de mamá. Qué rico. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde es tu casa propiamente? ¿Dónde naciste? En Tlahuitoltepec, uh-huh. Yo le digo en una ranchería, ahorita ya le dicen agencia y todo, pero antes era ranchería, entonces yo lo digo así con mucho orgullo de Metate, últimamente, antes también le decían Rancho Mosca. Yo decía, pues, ¿dónde están las moscas? No los veo. Aquí todo muy limpio. Sí, no, ahorita actualmente se llama, mi agencia se llama Metate, y pues ahí también vamos un ratito, y luego mamá y papá dicen, pues aunque seas artista en otro lado, aquí tienes que ir a traer la leña. Y cada que vas, yo imagino que te cargas. ¿Con qué te quedas cada que vas? Yo creo que con el abrazo. El último, cuando dice el abrazo, te doy el abrazo para que te vaya muy bien. Justamente hace una semana me decía mi mamá, cuando vayas a cantar en el auditorio Guelaguetza, yo te doy tu bendición. Luego me volví a hablar y me dijo, ya fui a pedir por ti porque quiero que te vaya muy bien. Y por supuesto que te dio toda la seguridad. Sí, toda la seguridad. Eso es algo muy hermoso. Y normalmente en Oaxaca, que de repente, pues los papás de una manera te muestran ese cariño, ¿no? Que van y piden por ti. Porque antes para ellos, como que el abrazo es como, claro, algo que... Claro, de una manera, claro. Es la manera en la que ellos demuestran su afecto, ¿no? Ah, sí, pero fíjate que justamente ahí mis papás como que no les demostraron mucho ese cariño y para ellos era muy difícil. Muy entonces el contacto. Esa parte del contacto, el contacto físico. Entonces yo decía, pero abrácenme, pero más fuerte, ¿no? Yo necesito recargar. Además es casi el título de una canción, ¿eh? ¿Con qué te quedas? Con el último abrazo. Sí, está muy, muy bonito. ¿Verdad? Así es, y yo me quedo con eso. Además, tú me habías comentado, Mariana, que inicias el canto muy chiquilla, ¿no? A los ocho años. ¿Te diste cuenta que ibas a ser cantante? No, sí, cuando tú realmente creo que el universo, la vida te pone a personas adecuadas en este camino y te dice, no, tú vas a hacer esto. Y dices, te va llevando. No, estoy buscando qué voy a hacer, pero te va llevando. Sí, te va llevando y eso me ha pasado en el camino. Me he encontrado maestros que desde que estaba en Tlahuitoltepec cantaba en grupos versátiles. En un grupo versátil. ¿Quién te llevó? ¿Quién fue el primero que te tomó de la mano? Me imagino que alguien de la familia, pero a quien te tomó de la mano y te llevó a tu primera clase de canto. Fíjate que con quien empecé se llama Marcos Díaz Jiménez, que le mando muchos saludos. Ayer por fin me fue a ver en el auditorio Guelaguetza. ¡Ay, qué bonito! Sí, ya dice, ya con toda la producción, dice, por fin te fue a ver, porque él me conoció desde la primaria, me conoció ya, me dijo, tú vas a pasar enfrente y tú vas a cantar. Con los niños que estaban. Identificó. Ajá, y de hecho me buscó entre los niños, me dijo, pasa enfrente, y yo como... ¿Por qué yo? Y él, le mando de verdad de corazón, yo le digo y le agradezco hasta en este momento porque creo que fue un todo. Mi madre que me dijo, tú haz lo que tengas que hacer. ¿Cómo se llama tu mamá? Epifania López Vázquez. Bueno, Epifania, Marcos, son hombres entonces centrales en tu vida, ¿no? Sí. Así es, ¿verdad? Parte de todo lo que viví en Tlahuitoltepec, los 14, 15 años, y ya cuando ya salí de Tlahuí me fui a Guadalajara, y allí me encontré otros ángeles, que es Joaquín Garzón, mi pianista, mi mentor, que ya llevamos... Tu arreglista. Pues tú, mi arreglista, mi director de orquesta, todo, ¿no? Que estuvimos ahorita en el auditorio, pues él me acompañó, él dirigió. Entonces, creo que cuando realmente vienes en este mundo y te dicen, tú vas a hacer esto... Yo creo que sí, y luego mucha gente me dice que la voz cura el alma, y yo lo he sentido, los abrazos, cuando canto una canción
Y cuando es en mije, en maya, en mixteco, en cualquier lengua, ellos dicen, a mí se me chira la piel con eso, muchas gracias, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho al público porque siempre están pendientes, porque realmente ellos dicen, ¿dónde te vas a presentar? ¿Qué vas a hacer? Y ya te queremos ver, ¿no? Y es que es una voz muy dulce justamente para transmitir justamente la diferencia entre las lenguas, pero lo que tú dices es que el sentimiento es el mismo. Así finalmente. Es. Así y es. Eso es lo que trasciende en tus canciones. Así es. Y Garzón es precisamente el pianista que acompaña el disco, ¿no? Así es, él es el arreglista, no digo casi, de todas las canciones. Él es el arreglista de todas las canciones y también ha hecho coautoría con Irma Pineda, con Nadia López. Tú querías comentar algo de Irma, ¿no? A mí me parece fantástico que, ¿te acuerdas de ese dicho, no? De ese dicho horrible que dice mujeres juntas ni difuntas. Y yo lo que veo aquí es que las mujeres cada vez nos estamos impulsando más y nos estamos apoyando. Porque hay dos colaboraciones especiales de Nadia López, de las poetas, uh-huh. Nadia López y de Irma Pineda, quienes aportaron sus piezas poéticas para la construcción de estas canciones, ¿no? De Un Segundo y de Nadia es Sabi, ¿verdad? Sabi, lluvia, que es lluvia en español y Sabi en mixteco y de la maestra pues, está en Sabi es lluvia en mixteco. Así de es. Acuerdo. ¿Tú consideras que esta es una generación de mujeres jóvenes, además, todas indígenas, que está pues rompiendo barreras, que está trascendiendo las fronteras de Oaxaca? Sí, claro, por supuesto. El hacer esta colaboración, la verdad es que estas dos mujeres maravillosas accedieron y que, maestras, ¿qué queremos hacerle? Ponerle música. Y Joaquín Garzón, que es, bueno, se pinta solo para esas cosas, dice, no, claro que sí. Hablaron por teléfono, escuchó la voz de la maestra Irma Peinada, que le mandamos muchos saludos. Muchos saludos a la maestra. También la maestra Nadia López. Sí. Que no, ella que estaba por aquí en Oaxaca. Sí, aquí anda. Yo creo que nos vamos a ver en estos días, si se puede. Pero realmente el poder colaborar con mujeres es muy bonito. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que apoyarnos entre todas. Así como hace rato tú decías, a veces no es fácil, pero ¿por qué no? El sol sale para claro, todos. Claro, por supuesto. ¿Y qué has preparado para la presentación del disco? Y es sorpresa. Es sorpresa el 31 de julio para que nos acompañen en el Macedonio Alcalá a las 7 de la noche. Pero hay algo muy especial que realmente yo quisiera realzar y que quisiera compartir con la gente, con el público que nos está viendo. Yo los invito para que me acompañen mañana viernes a las 8 de la noche. Un concierto, algo muy romántico, una velada romántica en la exhacienda San José. Pero además es un espacio cultural. Ya, es con causa. Es lo más bonito. Es a beneficio de los talleres infantiles de la comunidad. Mira que yo llegué anoche en la hacienda, me encantó ver. Es como mi pueblo, es como de donde... ¿Te recordó? Sí, claro, por supuesto. Entonces yo los invito para que nos acompañen, porque realmente estos niños van y aprenden en esa hacienda. Creo que esa parte de apoyar, de ayudar, yo lo resalto mucho porque yo tuve ese apoyo. Hay muchísima gente que detrás de María Reina, hay muchas personas. Creyó y apoyó y estamos hablando de que llevo más de 10 años fuera de mi comunidad, fuera de casa, y que hay gente que en el transcurso unos se quedan, otros se van, pero siempre te dejan algo. Claro. Por eso yo los invito. Sí, por eso hace un momento insistíamos en que, ¿verdad, Mariana? Dieras un poco los nombres de quienes te han ayudado en esta carrera. Desde la primera persona que te tomó de la mano y te llevó a esa clase, ¿no? Ayer, por ejemplo, nos vino a visitar quien va a participar este domingo como princesa Donajil. Ah, sí. Y también nos decía, ¿no? Que gracias al círculo de personas que tenía a un lado, ¿no? A su padre, a su familia, desde los 12 años participa en el ejercicio de la princesa Donajil y ahora este domingo ese sueño de ser princesa Donajil se va a hacer realidad. ¿No? Entonces es muy importante cómo esta sensibilidad a flor de piel que tú tienes, ¿no? Es apoyada, cobijada por personas a las cuales seguramente tú tienes en este momento en tu mente, en tu corazón, como también nosotros tenemos a las que nos han acompañado. Y un disco es reflejo de todo eso, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, este disco que se llama Orgullosa Soy Raíz,
Una vez llegó el maestro Alberto Escobar de la canción que acabo de cantar, okay. Coincidir. Él llega con un poema y dice, orgullosa soy raíz. Esta canción dice, yo soy fruto y soy raíz. Y eso es algo que a mí me llegó y se lo presenté al maestro Joaquín, le digo, me lo hizo para mí, me describió completamente a mí y le decía, bueno, ¿qué le podemos hacer o cómo vamos a hacer? Es un poema muy bonito, ¿crees que me fue? O sea, así como que insistiendo un poquito, si le podría poner música. Y sucedió, ¿no? Y sucedió. De hecho, entre orgullosa los tres. Orgullosa son raíz, Alberto Escobar y Joaquín Garzón, ¿verdad? Lo hicimos. Entre los tres estuvimos en el piano y así viendo cómo podía quedar y quedó esta canción. Pero mira qué bonito, porque justamente un disco es, bueno, yo me imagino que es fruto, si bien de mucho esfuerzo y de todos estos apoyos, pero también es fruto del proceso personal, del crecimiento. Y pues, ¿qué representa Orgullosa Soy Raíz en la vida de María Reina como mujer? Es mi primer hijo, le digo. Es mi primer hijo. Una, porque, bueno, hay mucha gente que nos estuvo apoyando alrededor, que de repente, te voy a contar una anécdota que nos pasó. Hace 2 años grabamos, pero justamente, y siempre lo digo abiertamente, que el apoyo que económicamente de repente falta y que nos apoya y que nos puede decir, y más cuando todavía no te conoces, estás empezando, bien, estás empezando, sí. Y hay que tocar, pero muchas, muchas puertas. Claro. Entonces justamente grabamos, pero no salió. Pero yo siempre digo que por algo pasa. ¿Cómo que no salió? No salió el disco, nada más. ¿Se quedó la grabación? Sí, grabamos todo y creo que grabamos como 12 piezas, casi todas. Casi todas. Ajá. Y después volvimos a decir, bueno, ¿por qué no sale? Parece que no quiere salir. Y tenía que salir en este año, que es el Año Internacional de las Lenguas. O sea, claro, por algo pasan las cosas. Y todavía no estaba, ahora sí que todavía no pensábamos ni en la maestra Nadia, ni en la maestra Irma. Uh-huh. Y de repente... Era en el momento exacto en el que tenía que salir. Era en el momento exacto. Nos dice, uy, vamos a traer en un festival a la maestra Irma, a la maestra Nadia, y pues nos gustaría que nos sorprendieras, ¿no? Qué pues maravilla. Nosotros, ¿no? Digo, entre Joaquín Garzón, que de repente, pues, está ahí componiendo, yo estoy muy afortunada, como tú decías, soy muy afortunada de contar con personas. Totalmente. Un saludo para ellas, ¿eh? Nadia ha escrito con nosotros aquí también en el Oriente, Irma, hemos pendientes también ahí de hacer algo juntos. Sí. En fin, creo que estas coincidencias con las que iniciamos esta conversación hay que seguirlas propiciando, son coincidencias que no sabemos si se van a realizar, pero como tú dijiste hace un rato, si uno desea fuerte lo que desea, es muy posible que finalmente lleguemos a este momento, ¿verdad? Y siempre les digo eso, sueña en grande, pero muy grande. Hay una canción con la que nos vamos a despedir, hay un video extraordinario, quédense otros minutos más con nosotros, un segundo, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos cantas un fragmento? Con eso nos despedimos e inmediatamente hilamos con el video que tenemos preparado. Claro que sí, muchas gracias, quiero agradecer a la Auténtica Chocolatería y a estas mujeres maravillosas que me vistieron hoy. Que te ves guapísima. De la además. Región Mije, de San Juan, sí, Coquila, Mije. Muchas hermosa. Gracias porque realmente aprecio lo que ellos hacen. Ellas, porque son dos artesanas que me hicieron ahora sí que me vistieron bien bonita. Y lo portas con todo. Con todo el orgullo, porque de eso se trata. Mira, aquí nos están pasando para que no se nos pase decir sus nombres, ¿no? Ay, sí, Envidia mira. Envidia y Altagracia. Vestimenta, San Juan, Juquila, Mije, Artesanas, Elpidia y Altagracia. Muchas gracias a Areli, que me presentó esta belleza de ropa. Y aretes de Ñusabi, madera, ahora sí, de madera tallado. Ahora sí que venimos. Es verdad, es como una nuez. Ah, sí, es un cacao. Es un cacao. Es un cacao. Sí, y bueno, pues... También nos despedimos con esto que el disco ya está aquí en Oaxaca. Lo pueden encontrar. ¿Dónde lo conseguimos? En Hilo de Nube, en la Auténtica Chocolatería, en el restaurante Tierra del Sol, okay. Con la cocinera Olga Cabrera. Saludos, en amiga, pedazo Olga, de todos. Mi tierra. Mucha gente que nos está, igual y se me está pasando en algunas. Me Café también, uh-huh. También está. Entonces,
esto es un proyecto independiente, eso es un proyecto de corazón, y pues ya pueden adquirir y el hay disco. Que apoyar el talento oaxaqueño porque lo tenemos tan cerca y además va, o sea, si ahorita que estamos empezando todavía ya está trascendiendo fronteras. Bueno, yo en 5 años, espero que recuerdes esta entrevista porque nosotros la vamos a tener muy guardada. Claro. Y además, y finalmente, qué bueno que estés en el Oriente, porque efectivamente aquí nos apoyamos todos. De eso se trata. Muchas gracias, muchas gracias. Adquieran el disco y no falten al concierto de mañana, yo no me lo voy a perder. En la Hacienda San José, ¿a qué hora? A las 8 de la noche en la Hacienda San José. Ahí los apoyen datos están apareciendo, ¿eh? Me informa que están ahí los datos concretos apareciendo. Ahora sí te escuchamos. Ok. Tindawinichi, de Joaquín Garzón y de la maestra Irma Pineda. Noche ruya chieli. Thank you.